Nacida en Suecia y afincada en Sevilla desde su niñez, Ingrid García Johnson se ha formado en interpretación, danza y producción artística en la capital andaluza, Madrid y Argentina. Tras su estreno en cine en 2011, con la película Ocupados, su primer gran papel le llegó en 2013 con Hermosa Juventud, del director Jaime Rosales. Tras ella, ha participado en una quincena de películas de directores como Elena Taberna, Koldo Serra, Quique Maillo y Santi Amodeo. Este año ha estrenado la película Ana de Día y tiene pendiente el estreno de dos films, Love Me Not, de Luis Miñarro, y Taxi a Gibraltar, del director Alejo Fla, así como la serie Instinto, de Movistar Plus. Sus trabajos le han reportado numerosos premios, como el de Mejor Actriz Revelación en los premios Turia, el de Mejor Actriz en los premios San Jordi, el de Mejor Interpretación Femenina de los premios ASECAN, o el de Mejor Actriz en festivales de cine como el de Lisboa, Marsella y Toulouse. Además, ha conseguido nominaciones destacadas en los premios Goya, Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, premios Gaudí, premios Forqué y premios Feroz, entre otros. Ahí es nada. Muchísimas gracias, lo primero. Es un honor recibir este premio Luz. Por lo general, con esto de los premios, no me lo suelo esperar, me hace mucha ilusión. Me gusta mucho, pero también me hace replantearme un poco mi carrera, ¿no? Hacia dónde va, qué es lo que estoy haciendo. En este caso, además, pensando en el cine iberoamericano, no hacía más que venirme recuerdos, entre ellos, mi primer trabajo profesional, es decir, remunerado, que importante aclaración. Supuso mi primer viaje a Latinoamérica sola. Nunca en mi vida había hecho una maleta tan grande, yo sola, ni había tomado un vuelo tan largo, yo sola, sola. No, ¿qué hace una sueca en Argentina? Eso es lo que pensaba constantemente en el avión. La verdad que no sabía que me iba a encontrar a gente tan maravillosa al otro lado y que iba a sentirme tan pronto como en casa y tan acompañada, la verdad. Ahora, siempre que me salen proyectos al otro lado del charco, solo puedo pensar en ellos con ilusión y lo que más me gusta de ellos es poder ir ampliando ese pequeño mundo que yo llamo mi casa. Este premio no es solo para mí, es para toda la gente de un lado y otro del océano que han hecho posible que yo esté aquí hoy y ahora y que me han acompañado. Es, sobre todo, creo, más que un premio a mi carrera, ¡ostras!, porque es corta, una palmada en el hombro, una apuesta de este festival hacia mi futuro, en el que espero estar a la altura. Y bueno, sobre todo por toda esa gente que me ha acompañado este viaje, doy las gracias. Ojalá pueda alguna vez devolverle al cine todo lo bueno que me ha dado y poco más, que seguiré trabajando muy duro. Hasta entonces, que viva el cine y que viva el cine iberoamericano, que paséis muy buen festival y buenas noches.